Vamos a dar inicio el día de hoy, 29 de noviembre del año 2013, a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es la reunión número 43 del presente año y la reunión 136 desde el año 2011. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el tomado de la lista. Adelante, señorita Secretaria General. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP, Néstor Pita Herrera, el capitán Alex Yavarrena Blas. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alaya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freni Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano en representación del doctor Carlos Contreras Ríos, el doctor Jesús Mamani. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay quórum, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario damos inicio a la presente sesión. En primer lugar, para escuchar el informe del gerente de Seguridad Ciudadana, el coronel Vega, por favor. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, dignos invitados a esta sesión del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos miran por Mira TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente, que la Oficina de Control Institucional ha procedido a verificar el buen funcionamiento del servidor de grabación de llamadas, el sistema de radio Tetras y el sistema de videovigilancia de la Central Alerta Miraflores, verificando el buen funcionamiento, especialmente de las 134 cámaras de videovigilancia. Asimismo, cumplo con informar que tenemos ya una cámara más operativa, sería la 135, que está ubicada en la avenida 28 de Julio con Grimaldo en el Solar. Desde el día de ayer ya se encuentra visualizándose en la central Alerta Miraflores. Y la cámara número 136, entre lunes y martes la próxima semana, podríamos ya visualizar las imágenes, la misma que está ubicada en la avenida Pardo con la calle Zavala. Asimismo, cumplo con informar que seguimos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional, especialmente operativos de construcción civil, motos lineales, acantilados, cambistas y otros que en su oportunidad los jefes de área nos darán cuenta. Con relación al curso Adiestrando a mi Mascota 2013, este domingo 1 de diciembre se va a llevar a cabo dicho evento en el Parque María Reis. Por tal motivo, invitamos a todos los ciudadanos que nos están mirando por Mira TV para que concurran el día domingo al Parque María Reis a partir de las 10 de la mañana. Eso es todo, señor gerente municipal, con relación al informe de la semana. Muchas gracias. Quería informar también al comité que esta semana hemos sostenido una reunión con el jefe de la compañía Miraflores 28, el comandante Muñoz, justamente para ver algunas actividades que estamos coordinando para llevar a cabo durante el año 2014 junto con la compañía de bomberos, para mostrar a otros distritos y a otras compañías cómo sus municipalidades o gobiernos locales pueden contribuir con el desarrollo y la mejora de la infraestructura. Esto va, cuando tengamos ya los detalles de este evento, podremos informar
al comité. Asimismo, hemos estado viendo de qué manera la municipalidad podrá colaborar con la compañía de bomberos durante el presente, durante el próximo año 2014, ¿no? En este proceso continuo de mejora y colaboración con la compañía de bomberos que se retomó a partir del inicio de la presente gestión en el año 2011. Si los miembros de la policía quisieran hacer algún informe, se les da el uso de la palabra. Sí, el comisario de San Antonio, el mayor Rojas, por favor. Muchas gracias, señor gerente municipal. Para dar a conocer a los integrantes del CODISEC que la comisaría de San Antonio continúa con los operativos en forma conjunta con personal especializado de la Policía Nacional, llámese Tránsito, Escuadrón de Emergencia, la unidad de Alcoholemia, la unidad de Airobe y también participa en este operativo conjunto personal de Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores. También hacer conocer que durante las elecciones municipales, con la finalidad de elegir a los regidores de la provincia de Lima, se desarrolló todo en forma pacífica, sin novedad, brindando la seguridad a los locales y el recojo y traslado de material electoral. Continuamos intensificando los operativos conjuntos, los motolineales y la seguridad de los campistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayor Rojas. ¿Alguien más si desea hacer uso de la palabra? Sí, por favor, el comandante Muñoz. Muy buenos días a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Para informarle que la estación de bomberos estamos en una operativa de un 75%. Tenemos la unidad médica 28 que hoy día debe salir del taller de la Municipalidad de Miraflores. Y hemos tenido el problema de la máquina 28.1, la máquina contra incendios, que la caja electrónica está fallando. Vamos a ver la posibilidad de cómo repararla esta semana para que pueda tener la operativa. El tema de personal, estamos manteniendo guardias permanentes nocturnas de 20 bomberos, aprovechando que están de vacaciones muchos los muchachos, y durante el día, promedio de 20, 15 bomberos, durante todo el día cubriendo servicio a la compañía. Adicionalmente, se ha implementado un equipo de rescate para espacios confinados que ha sido como parte de los equipos de la Municipal Miraflores que nos donó con la escala, ha llegado la semana antepasada, que nos permite estar a la vanguardia en lo que se refiere a rescates en espacios confinados, zonas de difícil acceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien más desea hacer algún informe, por favor. No, si no desean hacer informes, entonces vamos a pasar a los informes de los jefes de área. Por favor, el representante encargado del área 1, el señor José González Solimano. Buenos días, damas, caballeros del CODISEC, vecino de Mira TV. El área 1, del 22 al 28, ha realizado charlas de orientación los días 26, 27 y 28 en el Colegio Adventista de Miraflores de la cuadra 7 de Comandante Espinar. El 28 se dio charlas a 27 alumnos del sexto grado A y B y dos profesores. 27 a 28 alumnos del mismo año de la sección C y una profesora. El 27 fueron 66 alumnos, tres profesores del quinto año. Las charlas constaron de lo siguiente: medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes, las funciones que cumple Serenazgo Miraflores, seguridad cuando caminen por las calles, qué hacer ante un hecho delictivo, hacerlos participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. Se les hizo entrega de volantes. Estas charlas se van a volver a hacer antes de vacaciones. Servicios especiales. Conforme a lo dispuesto por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se han prestado servicios en iglesias, templos, colegios de la jurisdicción, calles, avenidas con restaurantes de gran afluencia público, en tamborileros, en el Parque María Reich, el 24 de noviembre, se combinó a 200 tamborileros aproximadamente para que se retiren del lugar, con apoyo de la Policía Nacional. En el Lobo de Gutiérrez, las 24 horas, hay 6 atenciones en el módulo de Santa Cruz, seguridad en los malicones, puentes del distrito a cargo de la Brigada Canina de 16 a 22 horas y las 24 horas en las playas de la jurisdicción. Operativos realizados
son los siguientes: motolineales, se le realizaron 4 operativos de motos, se intervinieron 264 motos, se puso a disposición 6 motos de la, a cargo de la Comisaría de la Jurisdicción. 3 fueron por no portar su SOAT, 1 por tarjeta de propiedad, 1 con licencia de conducir falsa y licencia de conducir falsa y por requisitoria del SAT. Asimismo, se realizaron operativos en obras de construcción, realizándose a 10 obras, de los cuales se pidieron antecedentes y requisitorias de 268 obreros sin novedad. En el comercio ambulatorio se realizaron 9 operativos, se orientó a 24 ambulantes. 6 operativos de lavadores de vehículos, se requisó baldes y utensilios para limpieza y se orientó a 18 lavacarros. 8 operativos de recicladores, se retuvo bolsas de reciclaje y se pusieron a disposición de los camiones compactadores, se orientó a 25 recicladores. Patrullaje integrado con San Isidro, se realizaron 3 operativos, el 26, 27 y 28. El 26 y 28 se realizaron en el Óvalo Gutiérrez y el 27 en el Parque Mora. Se orientaron a 35 taxistas que dormitaban en la vía pública. Intervención de resaltantes. El jueves 21 de noviembre, cuando Sereno estaba rondando, el encargado del parque, el encargado del local Free Days, comunicó la apropiación de un celular iPhone del interior del local. Con las características brindadas, el Sereno logró ubicarlo en la avenida Espinar, cuadra 8, se le retuvo y fue puesto a disposición de la comisaría. De los encargos, se ha reforzado el patrullaje y servicio en los malecones y parques, dando tranquilidad a los vecinos. Se brinda seguridad a lo largo del malecón de la Marina, cuadra 1 a la 12, malecón Cisneros, así como los parques Chino Vázquez, María Reich, Parque Grau, Libro y Chastra Rabín. Eso es todo, señor. Señor González, una pregunta. El tema del malecón, entendería por lo que usted ha dicho que ya está controlado, ¿no? Con el apoyo de la Policía Nacional. Y se ha realizado, sí, se está controlando permanentemente, pero se tiene diferentes horarios para poder lograr el consenso completo. Ya, por favor, como el alcalde lo ha dicho, hay que tener tolerancia cero para el tema de consumo ilegal consumo de sustancias ilegales. Por favor, no solo el día domingo y los fines de semana, sino todos los días hay que pedir la colaboración de la Policía Nacional para poder erradicar esto de las zonas del malecón. Así es, la gerencia también ya ha hecho coordinaciones y a partir de la próxima semana vamos a tener permanentemente todos los días. Ok, muchas gracias. El señor Eudaldo Valenzuela, por favor, del área 2. Señor gerente municipal, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, invitados que nos acompañan, vecinos que nos siguen por Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2, del viernes 22 de noviembre al 28 de noviembre, ha realizado el siguiente trabajo: capacitaciones. Se ha capacitado in situ a 18 cambistas, 21 conserjes. Asimismo, el 28 de noviembre, en coordinación con la señorita Rosa Inés Vázquez, coordinadora del programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores, se impartió charlas a 70 trabajadores de la constructora Grupo M, ubicada en la calle Francia 792, con la finalidad de evitar el acoso sexual callejero, habiendo empezado dichas charlas a horas 7, culminando a horas 8 de la mañana. Operativos. El área 2 ha realizado los siguientes operativos: 10 operativos de construcción civil, habiéndose intervenido a un total de 319 obreros con colaboración de la Policía Nacional. En la obra ubicada en la calle Francia, en la calle Grau, en la calle Ramón Zavala, Jorge Chávez, calle Jorge Chávez, constructora Axis Inversiones Inmobiliarias. La obra ubicada en Grimaldo del Solar, 479 de la constructora inmobiliaria Cuarzo SAC. Y obra ubicada en la calle Grimaldo del Solar, 170 de la constructora inmobiliaria Aérea S.A. Asimismo, el área 2 ha realizado 2 operativos de motos lineales, habiéndose intervenido con apoyo de la Policía Nacional 215 motos, de las cuales 12 fueron derivadas a la Comisaría de Miraflores, el 23 de noviembre y el 27 de noviembre. Dichos operativos
se realizaron en coordinación con el comandante Néstor Pirta Herrera, al mando del capitán Alex Yabarrena. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública. Tal como se aprecia, se orienta al retiro de la calle Porta Cuadra 1 y en Libertad Cuadra 2, recoge los baldes abandonados. De recicladores informales, como se puede apreciar, se entrega el reciclaje recopilado en las subzonas 4 y 6 y una compacta. De taxistas dormitando en la vía pública, orientando esta semana un total de 114 taxistas en toda el área 2. Aquí se ve orientando el retiro a taxistas en la avenida La Paz, cuadra 11, y en la calle Roma, cuadra 4. De parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, se retiran y se dejan en el Estadio Bonilla, como se aprecia, parantes que se recogieron en diferentes partes del área 2. Del comercio informal, se ve orientando el retiro en Paseo de la República con Benavides. Continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco, en puentes y acantilados. Se aprecia personal de serenazgo orientando al retiro a un sujeto en aparente estado de ebriedad en el acantilado del Parque del Amor. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 22 de noviembre, a partir de las 23 horas, se dispuso el apoyo al personal del Jurado Nacional de Elecciones durante el operativo de la Ley Seca, previo a las nuevas elecciones municipales del 24 de noviembre. El 24 de noviembre se dispuso servicio de apoyo en los locales de votación, donde se efectuaron las nuevas elecciones municipales, desarrollándose el proceso con total normalidad y culminando a las 16 horas, sin novedad. El 26 de noviembre se procedió a la devolución de una cartera conteniendo tarjetas de crédito y documentos personales encontrados el 22 de noviembre en el Parque Salazar por personal táctico. El 27 de noviembre, a horas 00:26, personal de serenazgo de servicio en el Parque Raimondi encontró en el piso un celular BlackBerry, el cual fue devuelto a su propietaria tras una breve búsqueda, quedando la dueña agradecida con personal de serenazgo. El 28 de noviembre se apoyó con la atención paramédica al herido a consecuencia de la volcadura de su camión en la calle Jorge Chávez, cuadra 2. Se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta con el apoyo de la unidad canina. El personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 2 intervenciones meritorias. El sábado 23, durante el operativo de motos lineales en el óvalo central, se detuvo un sujeto requisitoriado por tráfico de drogas, el que fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. El miércoles 27, personal de servicio en el Parque Kennedy, en una tienda en la calle Lima, con apoyo de la Policía Nacional, se la puso a disposición de la comisaría de Miraflores. Encargos. Referente a las papeletas educativas, se orientó al personal para que sean colocadas en la ventana lateral del lado izquierdo del conductor y no en el parabrisas. Se ha incrementado el servicio en los malecones y alrededores. Se ha dispuesto servicio permanente en toda la bajada Balta para Puente Nuevo, Puente Viejo y para prevenir el consumo de drogas y alcohol. Eso es todo, señor gerente municipal. Ok, muchas gracias. Hay que tener en cuenta el accidente que se dio ayer en la calle, en la avenida Diagonal, ¿no? Respecto a que una inspectora de tránsito fue atropellada. Sé que ya se ha identificado al conductor de este auto, ¿no es cierto?, para que pueda, en colaboración con la Policía Nacional, por favor, aplicarse las normas que correspondan a este caso, ¿no? No puede ser que los conductores privados atropellen a los inspectores que están colaborando con el tránsito, huyan y después haya impunidad. Entonces, por favor, para transmitirle esta información a la policía y las imágenes que haya de las cámaras para poder aplicar la ley que corresponda ante las autoridades correspondientes. ¿Ya? El jefe del área 3, por favor, el señor Juan Pinzas. Muchas gracias, señor Valenzuela. Permiso, señor gerente municipal, integrantes del CODISEG, vecinos de Miraflores. Muy buenos días. En el área 3, durante la presente semana, se han continuado con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Asimismo, se continúa con el patrullaje integrado con los serenazgos del distrito de Surco, Barranco y Surquillo, de lunes a sábado, en el turno de 15 a 22 horas.
se han efectuado operativos de control de moto lineal el día sábado 23, interviniéndose 25 motos lineales, el día lunes 25 de noviembre, interviniéndose 35 motos lineales, el día martes 26 de noviembre, interviniéndose 4 vehículos mayores y 40 motos lineales, el día jueves 28 de noviembre, interviniéndose 37 motos lineales, siempre contándose con el apoyo y la intervención efectiva del personal de la Comisaría de San Antonio y el apoyo incondicional de Tránsito Sur 1. Apoyados también por el Escuadrón de Emergencia Sur 1, el día jueves 28 de noviembre se realizó un operativo de construcción civil en la avenida Villarán, número 441, interviniendo 18 obreros sin novedad con las requisitorias. Actividades realizadas. Se continúa con las charlas de orientación a los cambistas del distrito, dándoles recomendaciones para que tomen todas sus providencias y extremen sus medidas de seguridad personal. Intervenciones resaltantes. Captura de tendero. El hecho sucedió el día miércoles 27 de noviembre, cuando personal de Serenazgo sorprendió que se daba la fuga a una persona del interior de una tienda comercial de prestigio, siendo capturado en momentos que era perseguido por los miembros de seguridad interna, el delincuente de San Antonio. Asimismo, el día miércoles 27 de noviembre, en horas de la noche, el sereno de ronda motorizada disuadió a unos delincuentes que se dieron a la fuga por diferentes direcciones cuando pretendían robar el vehículo Subaru color guinda que estaba estacionado frente al inmueble 119 de la calle Bruno Moll. Al alertar al propietario, verificó que en el interior de su vehículo se encontraba la laptop que había dejado, así como su mascarilla, sin novedad, quedando agradecido por el servicio eficiente de Serenazgo. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Pinzas. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Quería también anunciar que tenemos como observadores de la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana al señor Contralmirante Francisco Calisto Gianpietri, quien es jefe de seguridad del proyecto especial de Junta de Gobernadores del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que se llevará a cabo en el año 2015 en nuestro país, así como la señora Carmen Berrocal Cuadros y el general de la Policía Nacional del Perú en retiro, señor Elmer Celada Cancino, quienes están realizando coordinaciones con la Municipalidad de Miraflores para poder planificar y prever la seguridad que se llevará a cabo cuando se realice este evento en el futuro, a quienes les damos la bienvenida por estar acá y realizaremos las coordinaciones apenas termine la reunión. Sí, señor Carrera. Señores miembros del CODISEC, muy buenos días, señores vecinos miraflorinos que nos siguen a través de Mira TV, señores invitados. Como representante de las juntas vecinales de este distrito democráticamente elegido, hoy he pedido la palabra justamente para hablar algunos temas. He escuchado atentamente a los tres supervisores que han ido explicando por su área la problemática y los resultados positivos que han tenido. Pero ya estamos a puertas de un mes bastante difícil en este año, que es diciembre. Tenemos los amigos del ajeno y tenemos que la población aumenta más. ¿Por qué? Porque los escolares van a las calles, ya no van a tener clase. Y además, con el cambio de horario del invierno al verano, la gente sale a las calles, se va a las playas, descuida a veces sus objetos personales y hasta las residencias se quedan. Entonces, como ya es de costumbre, nosotros siempre vamos a reforzar ese tema, por lo cual le pido a la Policía Nacional que siempre se aboque un poco más a nuestro quehacer del cotidiano de los vecinos. En segundo, nuestra Comisaría de la Mujer, yo sé el problema que hay de los mendigos y de la gente
transita por las calles, deambulando, pidiendo una limosna, ¿no? Pero también se cubre el amigo de lo ajeno en ello. Entonces, un poco más de esfuerzo para que no venga. También a los amigos del Cuerpo General de Bomberos, con la revisión de los grifos. Sé que ustedes están permanentemente viendo la operatividad. Esto es un repedido. Sé que está dentro de tu programa porque hay que estar alerta, sobre todo diciembre, de los incendios y de ello. A mi buen amigo Carlos Llerena, que en este último movimiento sísmico fue un poco... Me agarró en un 20º piso, no se lo recomiendo a nadie. Y justamente ahora tenemos una cantidad de público en las calles y con las vías cerradas. Sobre los cursos de los vigilantes, insisto, y ojalá que tengamos el apoyo de la Policía Nacional, es cierto, muchos vigilantes privados toman atención y lo ejecutan, nuestras charlas. Son muy buenas. Yo he estado presente en una de estas charlas y doy fe. Pero la ejecución de ellas, y los vigilantes los dividen todos, los particulares que conocemos en las cuadras y los que son contratados por las empresas y por los que vienen en nombre de empresas. Ya en anteriores oportunidades hemos visto que nuestro cuerpo de serenazgo con la Policía Nacional son los que acuden a cuidar a estos centros comerciales, porque ellos, a pesar de tener algo sofisticado de cámaras, no han detectado. Y lo primero que hacen es llamar al serenazgo para que actúen. Entonces, ¿para qué está el vigilante de eterno? Que también nos presten las ayudas a estas empresas comerciales, que sus cámaras las afilen a nuestra central alerta, y también a un llamado a aquellas empresas, porque yo he trabajado directamente con los coordinadores y hemos visto que algunas empresas no desean poner ese sistema de monitoreo, y es a favor de ellos. Y no les estoy hablando de empresas grandes que abarcan en todo el Perú, o sea que el costo sería beneficioso para ellos. Y en muchas oportunidades, y aquí sí remarco, la vigilancia privada de grandes empresas se jacta de ser tan buena y de tener todo coordinado, pero a la hora de la verdad no colaboran en nada con el serenazgo, con el vecino residente y tampoco con la Policía Nacional. He visto y he sido testigo de que a veces hasta entorpecen la labor. Tenemos una problemática de tránsito en todo el distrito, es cierto, pero pedimos el apoyo y pedimos el apoyo totalmente de la sugerencia. Tenemos, señor sugerente, a ver si nos puede ayudar, carros abandonados, pero no es por descuido nuestro, al contrario, ¿sabes por qué vienen? Son empresas que han dejado en diferentes lugares de las zonas, área 1, área 2, área 3, vienen y dejan sus carros. Y vienen, dejan sus carros porque el distrito es seguro, porque nosotros estamos trabajando acá. Este comité desde las 7 de la mañana arranca, nos vemos, participamos, intercambiamos, salimos a través de Mira TV, yo soy testigo de ello, estoy acá, yo soy uno de los más fastidiosos, ¿no? Pero trabajamos toda la semana, nos lo dejan los carros abandonados para que nosotros lo cuidemos. Y cuando nosotros vamos a actuar nos dicen, la calle es pública. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no averiguamos dónde queda su empresa y vamos y dejemos nuestros carros? Y le decimos, la calle es pública. Ellos, como no quieren pagar cochera, los están dejando en zonas, frente a domicilios, frente a zonas residenciales y comerciales. Yo le pido su apoyo a ver si usted podría gestionar alguna normativa, ver ya en autoridades superiores cómo podemos hacer. Me satisface, claro, somos un distrito seguro. Que roben un carro o dos, si no existiría el hurto, no existiría la policía. Eso es, una vez me lo enseñó un gran policía. Calma, me dijo, te voy a dar algo que no es muy positivo, pero esto es verdad. Esto sería el país de las maravillas. Y es lo que me preocupa a mí, los carros abandonados. Y se les baja la llanta, hemos ubicado al propietario, yo he ido y le he tocado, no de mi zona, de otras zonas. Y he tenido que venir rapidito a mi Miraflores querido, porque no me ha tratado bien. Es algo que le dejo para reflexionar y ver. Estamos ahora en un mes de diciembre,
era lo que ya vamos a entrar, les pido con mucho cariño reforzar ello. No dejo de lado enero, ustedes como hombres de la policía saben muy bien de las estadísticas, hemos mejorado nosotros en nuestro cuadro de estadística que lo maneja Seguridad Ciudadana, me siento orgulloso de ello, falta más de trabajar, falta más de lograr los objetivos, pero aprovecho esta reunión, no porque están visitándonos los señores, siempre tenemos visitas importantes, inclusive curso una invitación abierta al actual ministro que nos debe estar escuchando del interior, mi amigo, espero verlo acá, como muchos ministros han venido y nos han visitado y nos han felicitado de nuestra labor. Es una labor compartida entre los vecinos organizados, la Policía Nacional y funcionarios de esta municipalidad, en bien, desinteresadamente y totalmente ad honorem para el vecino. Eso era todo, señor Sergio Mesa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí. Señores del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes muy buenos días. Señores visitantes, para informar, la Policía de Turismo, como ya es conocido, el fin de semana viene apoyando los servicios del mega operativo que realiza por disposición superior. Y asimismo, para informar que a partir de este fin de semana empiezan a llegar delegaciones, se va a llevar a cabo entre el día 2 y el día 6 la 15 conferencia ONUDI, que va a albergar la llegada de 33 ministros de Estado, y tengo entendido, sé que van a alojarse en cinco hoteles de Miraflores y 5 hoteles de San Isidro. Entonces, para ello, la Policía de Turismo también está abocada a ello, al lugar donde van a llevar a cabo los eventos. Inclusive sabemos de que uno de sus lugares de visita va a ser la Huaca Puguiana. Bien, señores, más que nada eso era para informar todas las actividades que tenemos este fin de semana. Empiezan a llegar las delegaciones al distrito de Miraflores. Sí. Gracias. Comandante Córdoba, si puede por favor coordinar con el coronel Vega respecto a estos hoteles para poder reforzar la seguridad en dichos lugares. Ya, conforme, vamos a hacerlo ya. Sí, Mayor Rojas. Sí, efectivamente, del día 2 al 6 de diciembre se va a desarrollar la Conferencia General de Organizaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Tengo la relación de hoteles, coordinaría con el comandante Pinzás para entregarle la relación de hoteles y lugares donde van a concurrir para un mejor servicio policial. Ok, perfecto, lo hacemos después de la reunión. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, ¿sí? En representación de la Comisaría de la Familia. Bueno, ante todo, muy buenos días, miembros del Comité del CODISEC, ¿no? Para informarles que el día 22 de noviembre, ¿no? Se hicieron charlas de formas de la intervención al personal de Serenazgo del Distrito de Miraflores con la finalidad, ¿no? Que el personal de Serenazgo puedan orientar, ¿no? A las personas en lo que es violencia familiar. Bueno, eso sería todo. Bien, muchas gracias. ¿Si alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, señora Segovia. Buenos días, doctor Sergio. Buenos días, miembros del comité. Simplemente para manifestarles lo que dicen los vecinos, ¿no? Si existe alguna ordenanza acerca del consumo de drogas, especialmente en el parque que siempre se está escuchando, se reúnen los muchachos, porque los vecinos dicen, señora, viene Serenazgo, viene la policía, pero no sé, nosotros vemos que se acercan, hablan, pero no los erradican. Nosotros preguntamos, ¿hay alguna ordenanza para evitar? Porque dice que los muchachos dicen que tienen la droga para su consumo personal. Entonces, no sé, ¿no? Ellos dicen si existe, si hay, es la pregunta de los vecinos. Sí, señora Segovia, justamente en la exposición del jefe de Área 1 ha manifestado que ha habido presencia de Serenazgo y presencia policial el día domingo.
y entendería yo que no ha habido consumo de sustancias ilegales y que a partir del mes de diciembre vamos a contar con un apoyo permanente de la Policía Nacional del Escuadrón Verde, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la municipalidad está, lo ha dicho el alcalde, de tolerancia cero para el consumo de sustancias ilegales en las áreas públicas del distrito. Ese es un tema que sí es muy claro para nosotros. ¿Ya? Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, entonces siendo 8:35, damos por concluida esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, buenos días.